CNN Radio. En Rosario, 89.5. Muy bien, seguimos en CNN Radio Rosario. Vamos a volver a tocar el tema de lo que pasó este domingo, entre otras cosas, y lo vamos a hacer con el diputado nacional Pablo Tonelli. ¿Cómo le va, Pablo? Buen día, Marcelo Fernández, mucho gusto. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, por suerte. Bueno, muchas gracias. Bueno, Pablo, han hecho una lectura más allá de... de la buena noticia del domingo, han hecho una lectura más finita del resultado del domingo de cara a la estrategia para noviembre? Bueno, sí, por supuesto, no hemos hecho otra cosa más que conversar acerca de la elección y del resultado y de las conclusiones que cada uno saca de ese resultado. Y seguramente seguiremos haciéndolo unos días más y ya empezaremos con la campaña para la elección de verdad, la elección general del 14 de noviembre. Claro, ahora el desafío es consolidar estos números, si se pudieran aumentar, me imagino mejor, obviamente, pero por lo menos consolidarlo y estar atentos al planteo que va a hacer el gobierno, que por lo menos por ahora se los ve medio confundidos. El gobierno no lo veo en condiciones de hacer un planteo serio, realista y con posibilidades de cambiar la realidad del país, que sería lo que haría falta para cambiar el resultado electoral. Porque el gobierno tendría que hacer todo lo contrario de lo que ha hecho en materia de pandemia, en materia de vacunación, en materia de educación, en materia de cumplimiento de las restricciones impuestas por el propio gobierno, en materia de empatía con el pueblo y con la gente que la está pasando mal. Entonces el gobierno no lo puede resolver en 2 meses, porque no puede resolver el vacunatorio VIP, ni siquiera puede ahora distribuir 15 millones de vacunas que están en las heladeras, como vemos todos los días en los diarios. Entonces sí, me parece que es muy difícil que el gobierno revierta el resultado, porque veo que es muy difícil que el gobierno revierta la pésima orientación que tiene, que más que orientación es una desorientación. ¿Qué cree que es lo que más pesó en el resultado, Pablo? Yo creo que fueron muchas cosas. Si yo lo tuviera que definir de un solo modo, diría que lo que más pesó en el resultado es el pésimo gobierno que está haciendo Alberto Fernández. Cuando digo pésimo gobierno, me refiero a las cosas que antes mencioné. Lo mal que anduvo la educación, un año y medio los chicos sin ir a la escuela, no pasó en ningún lugar del mundo, las vacunas que no llegan. En vez de comprar las vacunas buenas, compramos unas vacunas que después resultaron todas un desastre, que no nos las entregan o que no sirven para nada, como una de las chinas esas que no sirve para nada. Que encima se vacunaron ellos primeros antes de vacunar a la gente. Nos tuvieron a todos encerrados en nuestras casas mientras ellos festejaban, aplicando un criterio que no se aplicó en ningún lugar del mundo. Hay miles de argentinos varados en el exterior que no pueden volver al país por un capricho ridículo del gobierno que no los deja volver. En fin, es una gestión muy mala la del gobierno. No han resuelto un solo problema y encima han creado problemas. Porque, por ejemplo, este de los varados es un problema que lo creó el gobierno. No es una cosa que apareció de la naturaleza, como puede ser la pandemia. Eso lo inventó el gobierno. Que los chicos estuvieran un año y medio sin clases, lo inventó el gobierno. Que todos tuviéramos que estar encerrados en nuestras casas mientras ellos no se encerraban y, por el contrario, festejaban. Eso es responsabilidad del gobierno. Bueno, toda esa suma de cosas, agreguémosle la mala situación económica, la caída del salario real, la falta de ingresos, el cierre de comercios, la pérdida de empleos, todo eso produce una situación en el país en la cual lo verdaderamente raro sería que al gobierno le fuera bien electoralmente. Sí, sí, lo que pasa es que uno había llegado ya a la confusión total de decir, porque es todo esto que usted está planteando, es de una contundencia, y sin embargo uno tenía la duda de que la gente en líneas generales siguiera votando
lo que venía votando, ¿no? Ya habíamos llegado a ese grado de confusión total, ya No, bueno, de... pero me parece que la gente ha reaccionado, el gobierno se equivocó mucho. Fíjense, otra cosa me voy acordando, ¿no? De los disparates del gobierno. Mientras nos tenían a todos encerrados, liberaban a los presos, a los Sí, presos también, más sí. peligrosos. Lo único que hicieron fue salir y volver a delinquir. Mientras a los ciudadanos honestos y decentes nos tenían encerrados en nuestras casas. Bueno, me parece que la gente dijo basta, la gente se cansó. La gente la está pasando mal. Y lo peor, cuando la gente la está pasando mal, lo peor es la falta de perspectivas. Porque si uno la pasa mal, pero con perspectivas de que en el corto o en el mediano plazo la situación va a mejorar y va a haber recuperación, etcétera, bueno, es más fácil sobrellevar las dificultades. Pero el problema es que este gobierno no nos ofrece ningún horizonte de solución, no nos ofrece ninguna perspectiva de que las cosas vayan a mejorar, porque insisten en recetas que han fracasado no una, sino muchas veces, como por ejemplo el cepo a la carne, una Claro. locura, el país pierde mercados, pierde exportaciones, pierde ingreso de divisas, una locura. Ahora, escuché esta mañana que uno de los directores del Banco Nación, y que fue diputado, Claudio Lozano, Sí. propone emitir cuasimonedas, unos Sí. papelitos para pagarle a la gente. Es una locura. Eso es lo que pasa en Cuba, en Venezuela. Nosotros tenemos que superar esas recetas antiguas, fracasadas, que no han funcionado en ningún lugar del mundo. Tenemos que hacer las cosas que hacen los países normales, no las cosas que hacen los países que fracasan. Yo no veo realmente cuál es el beneficio de hacer las cosas que han hecho los países que más han fracasado en las últimas décadas, en vez de hacer las cosas que han hecho los países a los que le va bien. Sí. Lástima eso. Pablo, por supuesto esto ha generado un cambio de aire, un cambio de ánimo en general, y la elección es importante. Para la Cámara de Diputados, pero es clave, determinante y cambiaría absolutamente la forma de hacer política en la Argentina si estas 8 provincias en donde se eligen senadores consolidan los resultados, ¿no? Porque en ese caso estamos hablando de otra cosa. La verdad que la importancia, el peso pesado de esta elección me parece que se juega ahí en la Cámara de Senadores, ¿no? Bueno, es cierto, porque por primera vez desde 1983 el peronismo no tendría quórum propio y mayoría propia en el Senado, es decir, tendríamos un Senado equilibrado, porque tampoco es que nosotros pasemos a tener la mayoría, al contrario, habría un Senado equilibrado. Y el equilibrio tiene la ventaja de que para aprobar proyectos, de que para aprobar leyes, hace falta ponerse de acuerdo, hace falta consenso, hace falta diálogo, hace falta vocación de diálogo y de acuerdo, y eso es bueno, eso es lo que necesita el país. Claro, ¿Cómo va claro. a pasar en la Cámara de Diputados? En la Cámara de Diputados, aparentemente, si los resultados se repiten, vamos a quedar en una situación muy pareja, y eso es Sí, bueno, sí, porque sí, la sí. situación pareja obliga a dialogar. Obliga a buscar acuerdos, a buscar consensos, que es lo que necesitamos. Sí. Necesitamos evitar que el kirchnerismo imponga con su mayoría, la que hasta ahora tenía, soluciones disparatadas, absurdas, como la reforma del Ministerio Público o la reforma de la justicia, por citar dos ejemplos, y que en cambio trabajemos entre todos. Discutamos, conversamos, y encontremos soluciones que nos satisfagan a todos y que sean las mejores para el país. Sí, una forma absolutamente nueva de ver funcionar a la política. Tal Le cual. pregunto a Pablo, esto siempre y cuando se consolide, ¿no? En noviembre, ¿esto también cambia la composición del Consejo de la Magistratura o no? Bueno, tiene su importancia porque el Consejo de la Magistratura tiene que cambiar su composición a fin del año próximo, a fin de 2022. Sí. Y entre otras cosas, a la hora de elegir a los tres diputados y a los tres senadores, el actual oficialismo, el kirchnerismo, ya no, aparentemente, si este resultado se consolida, el kirchnerismo no tendría ya mayoría ni en el Senado
ni en diputados y por lo tanto no podría elegir dos de uno en cada una de las cámaras. La elección sería más equilibrada. Es posible que como consecuencia de eso pierdan la mayoría en el Consejo de la Magistratura. Hay que ver también qué pasa con las elecciones en la Asociación de Magistrados, que se producen ahora, creo que el mes próximo. De modo que es muy probable que a partir del año que viene tengamos un Consejo de la Magistratura equilibrado y en el cual el kirchnerismo no tenga mayoría, y por lo tanto, en ese año que le quede hasta terminar el gobierno de Alberto Fernández, se ve obligado a conversar y a acordar, cosa que ahora le cuesta un poco. Claro, sí. Otro punto muy importante derivado de esta elección, entonces, la composición del Consejo de la Magistratura sobre finales del año que viene. Y puntualmente le pregunto para terminar, Pablo, hay ahí un par de jueces en la mira, se está hablando de juicio político, de la generación de juicio político, este juez que le ha devuelto esa plata a la hija de Moyano. ¿Qué nos puede decir de eso, Pablo? Pues Villena. Villena, exactamente, sí. Bueno, ese es un caso que lo instruyo yo. Yo presenté el dictamen pidiendo la citación de Villena para dar explicaciones. Es un caso muy, muy, muy paradigmático. Fíjense una cosa. Se produce un allanamiento vinculado, ordenado, digamos, en una causa de narcotráfico en el domicilio de esta muchacha Moyano, y allí secuestran $400,000 y $600,000 en efectivo. La mujer aparentemente no estaría vinculada a la investigación del narcotráfico, pero pidió a lo largo del proceso la devolución del dinero y el juez de la causa se lo denegó, pidiéndole que primero acreditar el origen de los fondos, el origen lícito, una serie de cosas. Llega el mes de enero de este año, el juez de la causa entra de feria y lo reemplaza, a los efectos de resolver las cosas urgentes de la feria, un subrogante. Ese subrogante es el juez Villena. El juez Villena recibe un nuevo pedido de la señorita Moyano para que le devuelvan el dinero, le da un traslado a los fiscales, pero curiosamente, a pesar de que el traslado se lo da por el brevísimo plazo de 24 horas, antes de que se venza el plazo, y sin tener el expediente a la vista, porque el expediente estaba en otra dependencia judicial, decide devolverle el dinero a la chica esta Moyano. Y además lo decide el 28 de enero, cuando faltaban 2 días para que terminara la feria. Bueno, vuelve el juez titular del juzgado, anula esa decisión y denuncia al juez ante el Consejo de la Magistratura. Claro. Pero para completar el cuadro, la chica Moyano apela esa decisión del juez titular de la causa de anular la devolución del dinero. Y la Cámara Federal de La Plata no solo que confirma la nulidad, sino que confirma que el juez Villena falló y resolvió sin tener el expediente a la vista. No solo que se equivocó en la solución, porque la solución que propició no se ajusta a la ley y a las normas, sino que falló y resolvió sin el expediente. Esto como que un médico recente sin ver al paciente o sin ocultarlo. Una locura. Bueno, por esto le hemos pedido, no propongo, que el Consejo lo cita al juez Villena a dar explicaciones. Y si las explicaciones no son satisfactorias, bueno, habrá que seguir hacia el enjuiciamiento. ¿Y tiene Villena tiene alguna protección especial habida cuenta de las mayorías o no? No lo sé. No lo sé. Lo vamos a ver pronto a la hora de votar. Bien. Pablo, le agradezco mucho la conversación y el tiempo que nos ha dedicado. No, gracias a ustedes y hasta pronto. Adiós, hasta luego. Hemos conversado con el diputado nacional Pablo Tonelli, forma parte del Consejo de la Magistratura. Hablábamos un poquito de las elecciones al principio, con dos cosas claves que puede dar esta elección si se confirma en estos números en noviembre. Hay que ver si se confirma, ojo, puede cambiar. Pero haciendo esa hipótesis de que se confirme, no solo cambian las mayorías en el Senado, pierde la posibilidad de hacer quórum automático el kirchnerismo, y eso es muy determinante,
sino que también podría cambiar la composición del Consejo de la Magistratura a partir de finales del año 2022, que también haría la necesidad de conversar, que es muy bueno, ¿no? No llevarse todo puesto por delante de prepo, sino tener que negociar y tener que acordar cosas. Podría ser una inédito esto para la política argentina, así que sería muy bueno.